ఉంది కానున్నాయి కానున్నాయి estamos comenzando estamos comenzando estamos comenzando estamos comenzando comenzando la transmisión de hoy con esta musiquita si tú sabes todo funky cómo estamos todos compañeros queridos artistas cómo se encuentran está esta noche tan bella, tan bella, pero tan bella. Ya arrancamos, ya arrancamos. Y bueno, chévere genial pues, volver a tenerlos aquí esta noche. Y es nuestra última noche por este entrenamiento. Es eh, por este entrenamiento nada más. <laughs> oh, ni que nos fuéramos a morir, ¿verdad que sí? A ver, este, déjenme su mensajito. Quiero saludar entonces que por aquí está... Eh, Jacqueline Liz por A Canto, Técnica Vocal desde República Dominicana. Un abrazo Jacqueline, bienvenida, muy buenas noches. También puedo ver aquí por los comentarios a Jams de Witz Debo. Eso, desde Colombia, saludos, este, mi amigo Jams. bienvenido también a esta noche, a este... Eh, transmisión de hoy Tenemos a Luis Carlos Montealegre También desde Colombia Un abrazo Luis Carlos También desde Colombia Bienvenido esta noche Y hay muchos más Pero no estoy viendo sus comentarios Sin embargo por ahí estamos ¿eh? Por ahí estamos Ajá Aquí está Ferney Ochoa Por aquí está Ferney Ochoa también Bienvenido Ferney Buenas noches Sí, buenas noches eh, A ver eh, por aquí me están saliendo algunos, algunos comentarios. Perfecto, bienvenido, buenas noches. Tenemos una traducción simultánea que no sabía que existía. <laughs> ah Ok, bien, bueno, este Hoy vamos a arrancar con nuestra cuarta y última eh, eh, en, eh, live de este entrenamiento que, que llevamos ya, ¿qué? Como 15 días trabajando, ¿verdad que sí? Eh, estoy súper contento porque bueno, hay mucha gente que ha estado trabajando, que ha estado eh, conectándose juiciosamente a todos estos live y pues obviamente debo felicitarlos por llegar hasta este eh, cuarto y último episodio. Estoy súper contento de que estén aquí. Hoy tengo muchas sorpresas, tengo dos obsequios que les, seguramente le va a encantar. Y les tengo un invitado especial que está esta noche con nosotros también, al cual vamos a entrevistar. Sí, vamos a tener una entrevista un, un poco corta, pero la, vamos a, a tener un personaje que seguramente le va a gustar este, eh, lo que les va a decir, ¿sí? Así que tenemos hasta incluso entrevistas, imagínense ustedes todo lo que hemos preparado para esta noche, <laughs> así que tienes que quedarte hasta el final, porque de verdad que esto va a estar súper, pero súper buenísimo, súper buenísimo, ¿ok? Entonces, como siempre, arrancamos de una vez, y hoy arrancamos con una frase que se las dejé la noche pasada ajá, ahí veo que le están dando me gusta bueno, chévere, dale me gusta, dale me gusta que todo el mundo se entere que ya estamos aquí conectados porque los músicos que estamos aquí estamos buscando soluciones a nuestra eh, eh, si se puede decir retos, no digamos que son problemas, son retos. Cada día se nos presentan retos nuevos y, no, y muchos músicos lo que hacen es llorar y llorar y llorar y llorar. Bueno, mientras ellos lloran, nosotros vendemos los pañuelos, ¿verdad que sí? Esa es la idea. Entonces, ya saben, eh, nosotros estamos aquí porque somos músicos emprendedores, no dependemos de nadie, nosotros dependemos de nuestros propios esfuerzos y de lo que podemos hacer para conseguir y construir el futuro que tanto deseamos. Así que dale manito arriba a todo el mundo que le gusta, si alguien por ahí no, no. No le estoy saludando, discúlpenme eh, si no hay alguien que no esté saludando, pero hay algunos, algunas personas que no logro ver sus comentarios. Entonces me disculpan si, si a lo mejor no los saludo, ¿sí? No es por, porque no, no, no quiera. El artista no es nada sin el don, pero el don no es nada sin el trabajo. ¿Qué tal esa frase? El artista no es nada sin el don, pero el don no es nada sin el trabajo. ¿Qué tal esa frase? Entonces. Esta frase se las estoy colocando porque este la idea es que arranquemos de una vez con la mentalidad de que esto hay que trabajarlo, compadre y comadre. <laughs> esto hay que trabajarlo, hay que poner esfuerzo. Y todos los resultados que vayamos teniendo en nuestra carrera va a ser fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Así como nosotros nos esforzamos para aprender nuestro instrumento, para ser tan disciplinados y llevar y, y ejecutar nuestro instrumento con la mejor calidad posible, igual va a pasar con nuestro trabajo eh, de carrera artística. ¿sí? No nos podemos quedar solamente con ser músicos, también tenemos que ser emprendedores, disciplinados. Eh, aprender de lo que es marketing, aprender de qué son los negocios, aprender de la finanza, para que todo esto nos ayude también a generar riqueza en nuestra eh, carrera musical. Bien, 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 bien. Entonces ya con esta frase quiero hacer una excepción de responsabilidad. Esto me lo, me lo recomendó mi abogado, porque muchas personas creen que, que esto es... Eh, soplar y hacer botella, y que a lo mejor con que ya más tengan la información ya van a tener resultados. Yo quiero decirte que los resultados van a variar, siempre van a variar dependiendo de cuál es tu esfuerzo y tu dedicación. O sea, las estrategias que yo a ti te doy, los consejos que yo a ti te doy, eh, va eh, van a funcionar en, en la medida en que tú lo hagas de una forma ética de que tú te comprometas y que y que coloques el esfuerzo que debes colocar hay personas que tienen que, que, que con esta estrategia pues han logrado tener muchos ingresos hoy voy a mostrarles un ejemplo hay otros que no han logrado realmente tener ingresos pero eso va a depender de ti campeón campeona no depende de mí no depende de mí, yo solamente te doy la información y te doy las luces, te digo cuál es el camino que hay que recorrer y, y cuáles son las estrategias comprobadas porque gente ya está teniendo resultados. Por eso quiero tener esta sección de responsabilidad antes de continuar. No, es que tú dices esto y a mí no me resulta. Hay que ver por qué no te resulta. Resulta para otros, puede resultar para ti, ¿sí? Y ya yo te lo he demostrado y hoy te voy a seguir demostrando eso. Hoy te tengo un regalo. La industria musical ha cambiado, ha cambiado, pero un montón. Y hoy te tengo, no uno, te tengo dos regalos. Dos regalos. A ver quién quiere regalos hoy. ¿Ah? ¿Quién quiere regalos hoy? Dale, dale, manito arriba, a ver quién quiere regalos. <laughs> sí, ¿verdad? Queremos todos regalos. Manito arriba, para ver, para que yo quiero saber. Es más, escríbeme Yo quiero mi regalo. Hoy tengo dos, hoy tengo dos obsequios para ustedes. Porque obviamente eh, estamos viviendo una situación que es difícil. Pero si nosotros nos unimos y nos apoyamos, obviamente que vamos a lograr tener mejores resultados. Eh, nadie hace nada siendo una isla. Nadie hace nada siendo una isla. Tenemos que unirnos y tenemos que en conjunto trabajar. Eh, este, esta industria es un poquito egoísta, o mejor dicho, hay muchos egoístas dentro de esta industria realmente. Pues aquí no caben los egoísmos, aquí no caben, aquí tenemos que trabajar todos en conjunto, tenemos que hacer, eh, sumar esfuerzos, porque como isla es más difícil llegar a nuestras metas, aquí tenemos que estar siempre trabajando en conjunto. Y por eso hoy Full Nota te va a dar dos obsequios bien bonitos, bien chévere, pero eso sí, ¿cómo te lo va a ganar? Pues fácil, tienes que llegar hasta el final de la transmisión. O voy a repetirlo, llegar hasta el final de la transmisión del episodio número 4, que es el de hoy. <laughs> si no, no hay regalo. Así de sencillo. Así que bueno, muy pendiente con eso. Ok, vamos a entrar en materia ya de una vez. Vamos a entrar en materia de una vez. Y les conversaba. Saludo Luz Adriana. Por ahí está Luz Adriana. Este, desde Bogotá también. ¿Está en dónde? Ah, no, en Sasaima, Sasaima. Saludo Adriana de Sasaima, también está conectada. Bienvenida a esta noche. Okay. Eh comenzamos en materia de una vez comenzamos en materia tráfico eh, hago un resumen muy rápido siempre recordándole de que nosotros estamos trabajando o hemos estado trabajando todas estas noches en base a eh, el blueprint cierto eh, y lo voy a colocar aquí en pantalla en base al blueprint si tú no has descargado el blueprint todavía tienes chance de descargar el blueprint. Si es hoy que estás llegando porque te dije que te iba a dar dos regalos y no viniste a, los primeros, a las primeras transmisiones, entonces te digo que, bueno, aprovecha que tenemos de, 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 de descargar tu blueprint. ¿Sí? ¿De qué se trata el blueprint? Mira, la idea es que tú lo descargues, lo descargues y lo imprimas así como lo tengo yo aquí impreso, ¿sí? Que lo imprima, que lo tengas impreso. ¿Por qué? Porque esto es una ruta, es el, el, el viaje por el cual, el mapa por el cual tú te vas a guiar para tener una efectividad en cuanto a la, al marketing digital. Lo, he, lo hemos hecho lo más fácil posible, lo hemos hecho lo más sencillo posible para que tú lo puedas compartir, analizar con tu equipo de trabajo, manager, productor, eh, banda, orquesta, con quien tú quieras. Lo importante de esto es poder saber si estoy haciendo o no estoy haciendo bien las cosas. ¿okay? Esa es la idea. Del blueprint. Y de este blueprint que hemos venido trabajando, que hemos venido trabajando, hemos venido trabajando realmente en, en cuál parte? Pues en la primera parte, ¿cierto? En la tríada, yo les comentaba que esto es como un acorde mayor, por ejemplo, 1, 3, 5, o es do mi sol, si es el do mayor, ¿sí? Entonces estamos hablando de que la primera tríada es que yo atraigo un tráfico, lo capturo y después los engancho. Esa viene siendo la primera tríada donde se enfoca el marketing digital. Primero tengo que atraer al público. Sí, por medio de las redes sociales, obviamente, Facebook, Instagram, Youtube, que son las más las que están este, eh, siempre punteando. Ya yo les mostré los números en las primeras talleres hemos visto números de cómo Facebook es la reina de las redes sociales donde se encuentran más de tres mil y pico de millones de personas conectadas. O sea que es una oportunidad sumamente gigantesca. Sí, y que hay que capturarlo, no solamente es que vayan y te visiten a tu Facebook, que te visiten a tu Instagram, y que, ay, sí, seguidores, eso no, eso no da plata, seguidores no da plata. Eh, eso solamente llena el ego, pero no da dinero. Pero tú necesitas tener una estrategia donde tú capturas a ese público y después que lo captures vas a comenzar a enganchar. Por aquí me está saludando Manuel Montealegre. Saludo Manuel, ¿de dónde te conecta? A ver, a, a, Dino, ¿de dónde te estás conectando, Manuel? Buenas noches para ti, bienvenido también. Entonces, tú tienes que tener una tríada, tienes que tener un acorde mayor, do mi sol, donde la atraes al público, capturas al público y después lo enganchas. ¿Para qué? Para que puedas empezar a monetizar. No hacemos nada si no tenemos público, ojo, pendiente con eso. Esa viene siendo la primera parte de lo que es el blueprint. Y te recuerdo que si no lo tienes, entonces lo único que tienes que hacer es escribir. Vas a escribir a nuestro Facebook Messenger, si todavía no lo tienes, vas a escribir a nuestro Facebook Messenger la palabra quiero. Y ahí te va a atender Carol, nuestra asistente digital, <laughs> y ella te da las indicaciones para que descargues el blueprint y de una vez lo imprima. Lo pegues así como lo tengo yo aquí, lo pegas en la parte de atrás de, 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 de tu pared, en el cuarto, en, en la puerta del cuarto, en la puerta del baño, en la puerta del, 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 de la nevera, donde a ti más te guste, ¿ok? Esa es la idea. Bien. Entonces, estamos hablando de que eso es la primera parte del tráfico. Pero, ¿quién vas a traer? Tienes que traer al, al perfil ideal de tu fan. No le puedes decir a todo el mundo. Les comentaba, les decía que no es conveniente decirle al mundo entero que escuche tu música. Primero, porque te frustra. Número dos, porque eh, mucha gente eh, va a gastar mucho dinero porque lo vas a hacer de manera masiva. ¿Por qué te frustra? Bueno, porque si yo hago el rock y a ti te gusta el bolero, yo te voy a decir, oye, escucha mi canción de heavy metal. Y tú dices, oye, ¿pero qué te pasa? Yo lo escucho de bolero. Estás loco. Yo no escucho eso. Y entonces eso te genera una frustración, te hace gastar, desgastarte y adicionalmente también te, 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 te genera eh, un gasto pero monetario porque estás pagando por llegarle a un montón de gente que a lo mejor no va a, a prestarle atención. Y bueno, un perfil ideal es una persona que ya tú tienes identificada dentro de tu entorno y los co las cosas o los aspectos más importantes que debes conocer de tu perfil ideal es un hombre, obviamente, para hacerse señorita o un señorito, la edad que tiene, porque hay rangos de edad a los cuales va a ser más efectivo más, y decirles que escuche tu música, en qué lugar del planeta se encuentra, en este caso, eh, en mi ejemplo que te estoy mostrando en Bogotá, y por dónde escucha música, porque eso es importante, ¿por qué? Porque muchos artistas empiezan a compartir link, mira este, mira mi video en YouTube, mira mi video en YouTube, por ejemplo. Y tú le preguntas eh, a ese fan, "Oye, eh, ¿tú escuchas música por YouTube?" Y el fan dice, "No, no, no. Eh, yo no escucho música por YouTube. Entonces, estás perdiendo el tiempo en decirle que te escuche por YouTube, si sí, él no escucha música por YouTube. Por eso es que tienes que identificar por dónde escuchas música, en este caso por Spotify, Y por último, un artista relacionado, porque cuando tú haces publicidad, por, haces marketing digital, tú puedes segmentar, puedes decir, bueno, yo quiero enviarle mi canción a personas que escuchan música parecida, en este caso, en el ejemplo que te estoy mostrando, a Marco Antonio Solís, porque te decía que yo hago bolero, entonces yo se lo envío a este tipo de personas. Esa era la idea. Manuel nos dice que está desde Suecia con Dinamarca. Saludos, amigo Manuel. Bienvenido. Entonces, ¿qué más tenemos? A ver, es importante que después que tú identificas a tu fan ideal, tú tengas que hacer una publicidad y te lo había comentado. ¿Por qué? Porque, bueno, porque te voy a dar los números de una vez directamente. Fíjense los números de esto que tenemos acá. Estamos hablando de una publicidad que le hicimos a una banda. Que de hecho, si no me equivoco, Manuel es de, es de la banda Maltercio y hoy tenemos también un invitado especial de la banda Maltercio, que les he dicho varias veces en este entrenamiento, el trabajo que hemos hecho con ellos. Entonces la publicidad, cuando se hace de manera digital, se puede medir. Se puede medir y cuando se hace publicidad se tiene un mayor alcance que el orgánico. Les colocaba aquí este ejemplo, esta publicidad que se hizo, donde el 5 de marzo de 2020 con publicidad se llegó a 2.627 personas. 2.627 personas. El mismo día, el mismo 5 de marzo, fíjense aquí. De manera orgánica se llegó a 499. Y ahí casiamos así, ¡guau! Pues, ¡Wow! dale me gusta, dale me gusta, a ver, por favor. Que le dé me gusta todo a ver que, que, si, si estamos sorprendidos, le ponen la carita. Oh, no lo sabía. Porque estos números son reveladores? Y esto es lo que yo siempre te he venido diciendo, campeón y campeona. Mira, vuelvo y repito, a ver. Con publicidad, 2.627 personas. Sin publicidad, 499. ¿Y por qué sucede esto? Pues te he comentado que el, 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 el negocio de las redes sociales es que tú le pagues publicidad. Mientras tú no le pagues publicidad, entonces ellos lo que van a hacer es que tú eh, alcance lo minimizan. Dicen, bueno, orgánicamente tú le vas a llegar a esta cantidad. Pero si tú me pagas, yo te voy a hacer llegar a mucha más persona. Fíjense la diferencia de esto, ¿no? Saludo a la Laudri Vélez que está llegando también a conectarse. Buenas noches, Laudri. Esto es importante que lo tengas en cuenta, campeón y campeona, porque es que de ahora en adelante, tú, eh, eh, por eso es que muchos artistas se frustran porque dicen, oye, pero es que yo pongo post, pongo post y pongo un montón de hashtag y todo lo demás, y menos, no, no siento que la gente me está prestando atención. Pues tú quieres llegarle a una mayor cantidad de gente, tienes que pagar publicidad. Pero lo chévere y la buena noticia es que la publicidad en internet es súper económica, súper barata, súper barata, con un dólar diario y ya tú puedes tener resultado. Ahora. No solamente era hacer publicidad, ¿verdad que sí? No solamente era hacer publicidad, sino que también es importante capturar a tu público, porque tú no haces nada, campeón y campeona, pues, eh, eh, diciéndole al público que vaya a tus redes sociales y, 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 no tener, y no saber quiénes son. Eso es como tener un, imagínate que tú, tú estés tocando en la calle o estés tocando en un concierto, una tarima, donde sea, y la gente pasa, te aplaude y ya. Eso fue todo. Entonces con con eso no 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 a la final no generas nada, no puedes generar ingresos porque tú no le puedes decir después a esa persona en un futuro, compra la entrada de mi de mi concierto, compra mi nuevo disco, compra mi, mi merchandising. No lo puedes hacer porque ya el tipo se fue, pues. Y ya tú no sabes quién es. Por eso es que te estoy diciendo. y si no lo has hecho. Escribe nuestro Facebook Messenger la palabra quiero. Y recuerda descargar el Blueprint. Porque ahí te estoy nombrando cada uno de los pasos que estuvimos aprendiendo. En este ciclo de life que, estu eh, que pues, tuvimos toda esta semana. Por eso es que es importante que tú tengas que capturar al público. Ahora. No solamente capturarlo por capturarlo, porque tú tienes que capturar al público para qué? Para crear una relación con ese público. El público tiene que empezar a conocerte y a, tener ese, a empezar a enamorarse de ti. <laughs> porque si el público no se enamora de ti, pues obviamente que no va a querer seguirte ni comprar ni nada de lo que tú le vas a decir después que te compre. ¿Ok? Es importante que tú, que tú le. Crees una relación a esas personas. ¿Y cómo lo haces? Pues yo te comentaba: puedes hacer live, puedes colocar, eh, ahí es donde entra el contenido en los feeds. Después tienes que tienes la base de datos, le envías correos electrónicos periódicamente, una website, una website donde le puedes colocar toda la información tuya, tus playlist, tu videos, e incluso puedan dejarte un correo electrónico si te quieren conectar contigo, un productor, un programador de evento, eh, y las presentaciones, obviamente, que eso nunca. De, puede dejar de, de, de existir, que es que te estés presentando en tarima pues, constantemente. De eso hablamos con respecto a la relación. Ahora, yo te hago aquí el dibujito y te muestro el dibujito de cómo es esa secuencia. Te hago una secuencia sencilla y fíjate que también es como una tríada, ¿no? Hago un ad, el ad es la publicidad en Facebook e Instagram. Envío esa gente a una página de captura y en esa página de captura re, eh, me. me como su nombre lo indica, capturo sus datos, lo más importante, en este caso su nombre y su correo, para yo después entregarle un regalito, ¿sí? Yo les comentaba que la gente, pues siempre nos ha pasado mucho, a nosotros los artistas nos dicen, oye, este, regálame el disco, no me lo puedo dejar más barato. Eso nos pasa todo el tiempo. Entonces, bueno, si, ta, si todo el tiempo nos dicen lo mismo, ¿por qué no nos aprovechamos de eso? Y le decimos, chévere, te voy a regalar la canción, chévere, te voy a regalar el disco, pero tú me vas a dejar tu nombre y tu correo electrónico, entras a una base de datos tuya, a una lista de fans, a una comunidad, y después vas a comenzar a monetizar esa, 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 esa lista, ¿sí? Esa, esa comunidad de fans, porque es importante tener la comunidad. Recuerda, la gente que pasa por tus redes sociales, voy, voy, a, voy a colocar aquí mi cámara para que, para que se vea bien, ¿no? Porque fíjate, esto es importante. La gente la gente que pasa por tus redes sociales, que te visita, sí, que te está visitando todo el tiempo y que te le da me gusta y que tú no sabes quiénes son. A la final de cuenta, a la final de cuenta, a la final de cuenta no no son tan efectivos para tú vivir de la música, porque tú necesitas una comunidad, necesitas crear una relación con ellos. ¿Cómo haces eso? Fácil lo empiezas a obtener sus datos y después crea una relación con ellos. ¿Ok? Crea una relación con ellos, sea por chatbot, sea por WhatsApp, sea por correo electrónico, Facebook Messenger, donde tú te sientas más cómodo. Lo importante es que tú tengas la información. Recuerda que el que tiene la información, tiene el poder. Ok, ¿qué te está pareciendo? ¿Cómo te parece ese resumen que te acabo de dar? ¿Ah? A ver, ¿qué tal? Porque vamos ahora a hacerte la pregunta ¿Cómo monetizar mi carrera que viene siendo prácticamente el tema de hoy? A ver, dale manito arriba si te gusta la información que te he dado hasta ahorita ¿Qué te parece? Genial, ¿verdad que sí? Ok, bien Excelente, buenísimo Comenzamos entonces con lo siguiente Va, Eh... Fíjense, fíjense, fíjense con respecto a esto. Eh, eh, fíjense con respecto a esto. Eh, ya que se me fue la idea. Eh, la, la, eso, eso. Así me gusta. Dale manito arriba a todo el mundo. <laughs> Buenísimo. Bien. Fíjense cómo monetizar tu carrera. Y hemos conversado mucho de que si no generamos una comunidad, pues no, no vamos a poder monetizar, ¿cierto? Entonces tenemos que generar una comunidad para después decir que tomen una acción deseada. Y es lo que vamos a hablar hoy. De cómo iniciar tu carrera. Quiero recordarles que hoy tenemos invitado especial. Hoy tenemos invitado especial al cual vamos a entrevistar dentro de un ratico. Que nos va a dar sus impresiones y nos va a dar sus experiencias. Va a, va a comentarnos sobre cómo le ha ido con el marketing digital. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo monetizo? Bien. Crea tu comunidad de fans. Este es el primer paso crear mi comunidad de fans, oye qué bien, veo muchos me gusta, eso excelente, buenísimo, dale qué bien, qué bien, a ver, eh, hay también una flechita que dice compartir, <laughs> a ver, ¿por qué? hay una flechita que dice compartir, dale clic en ese botoncito. Y lo compartes en tus comunidades, en tus grupos, en tu, en tu muro de Facebook y mucho más, hermanos de la música, se enteren de toda la información que estamos dando hoy para que entren y también disfruten de esto. Bien, hablamos entonces de que hay que crear una comunidad, ¿cierto? Hay que crear una comunidad de fans. Entonces, esa comunidad de fans es la que realmente vas a monetizar. ¿Cómo la vas a monetizar? Fácil. Después que tú la creas, le vas a decir que te compren. Pero tú no puedes ir de, de la noche a la mañana a decirle que, que compren tu entrada o que compren tu disco si las personas no te conocen, ¿verdad? Que sí. Entonces, tú tienes que hacer un trabajo para que ellos te, te conozcan primero. Y para eso es el marketing digital. Para eso es el, 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 las estrategias de marketing y la tríada que siempre te he dicho. ¿Ok? Bien crear la comunidad. A esa comunidad te voy a dar unos ejemplos de cómo se monetiza entonces teniendo una comunidad. Fíjense que eh, casualmente el día de ayer, al día de ayer me llegó una notificación a, de, 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 de YouTube porque yo estoy suscrito al canal de Gracie Kelly, que es una chica que yo siempre les he dicho que a mí me agrada y me encanta su música hizo un estreno. Es un video que está pregrabado, pero que cuando lo montas en YouTube no lo montas como un en vivo, sino como un estreno. Entonces su, eh, YouTube envía a los suscriptores un mensaje por correo electrónico, eh, claro, también notificándole por la aplicación de YouTube, diciéndole, oye Gracie, que le tiene un estreno? ¿Que, ¿Para qué se hacen los estrenos? El estreno es para que la gente pueda conectarse, escribir y chatear como si tuviera un en vivo como estamos hoy aquí. Ahora, yo quise hacer la prueba en vivo y en directo para que ustedes vean que sí se puede monetizar, pero ¿cómo monetizas a un público? Lo monetizas porque ya está dentro de tu comunidad. Este mensaje no le llegó a cualquier persona que ande caminando por la calle o que esté cacharreando o jurungando la, la, las redes sociales. Solamente le llegó a sus suscriptores y a los que están dentro de su base de datos, que es su, en su lista de correos electrónicos. Fíjense cómo aquí a mano derecha está mi nombre y dice cuatro mil cop, o sea cuatro mil pesos enviar cuatro mil pesos yo puedo incluso eh, aportar dinero y decir, oye, me encantó este, este trabajo que hiciste, Gracie Kelly, y yo voy a aportarte cuatro mil pesos por lo que estás haciendo. Después que yo le doy clic aquí, me sale GPA, que es la plataforma de pago de Google, donde me dice cuatro mil pesos por enviar, que se lo voy a enviar a, a, a Gracie Kelly, y obviamente que ahí hey, yo te, pongo mis datos de tarjeta electrónica y que perdone mi tarjeta de crédito y le doy comprar. Fíjense cómo esta chica... Está monetizando por medio de YouTube una comunidad. Ahora imagínate que ese día fuéramos a lo mejor 10, nada más, 10 personas que le dimos 4 mil pesos. Eso viene siendo como más de 11, son como 11 dólares aproximadamente. Tú te imaginas que por cada estreno que tú montes te ganes 11 dólares, que son como 44 mil pesos. Pues no es nada despreciable para estar sentado en tu casa. Sí, para estar sentado en tu casa eh, eh, es súper genial. Es súper genial. Entonces yo quiero que tú entiendas que esto tampoco se genera de la noche a la mañana. Esto no se genera de la noche a la mañana. Esto se genera porque ella tiene una estrategia. Ya te la comenté. <laughs> una estrategia y una estrategia donde ella lo que busca es primero capturar a su gente, capturar a sus fans. Ella ya hizo esto, recorrido. Ya hizo este recorrido y está ahí. Ya ni siquiera en la fase de, fíjate que te estoy colocando, logra ventas, ¿no? Te digo lo que, logra ventas y esas son las primeras, pero ella ya está ella ya está obviamente mucho más allá porque incluso está firmada con editor y todo. Pero ya este este primera tríada la tiene completa. La primera tríada ya la hizo ella ya tiene un tráfico y todo el tiempo lo sigue haciendo obviamente no no es que se tiene no es que tienes que parar tienes que todo el tiempo hacer ese tráfico hacer ese tráfico capturar el tráfico así como me tiene a mí capturado me tiene enamorado me tiene enganchado y como me tiene enganchado entonces ya me puede decir bueno chévere mira aquí está estoy transmitiendo en vivo oye dóname qué te parece si te, te gustó te gustó la información bueno, dame ahí unos cuatro mil pesitos, pues. <laughs> y vienes tú y como te encantó, porque tú eres un fan enamorado, tú le das cuatro mil pesos. Si ¿Sí lo ves, estás viendo cómo puedes generar ingresos, cómo puedes ganar dinero y es online. No tuviste que agarrar un taxi para irte para para, 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 para el negocio y tuviste que vender un montón de discos y unos físicos físico ya no nada. Ahí con un videito online. Fíjate que de hecho lo grabó en un exterior, ¿eh? Ni siquiera un estudio. ¿Qué te parece esa información? ¿Qué te parece la información que te estoy dando? ¿eh? No está buenísima. A ver, dale, manito arriba. Dale, me gusta. Dale, me gusta. Toma un traquito de agua. Bien, 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 bien. Todo el mundo está contento. Y eso es importante. Y si te asombra, la, tú sabes, la cara de asombro. ¡Wow! Y le das compartir para que otros amigos y hermanos de la música también estén, se enteren de que estamos aquí. Bien. Continuamos con los ejemplos. Continuamos con los ejemplos. Este señor es un artista norteamericano. Este es un artista norteamericano que con eh, una publicidad que hizo, obviamente, en su país, Estados Unidos, logró, fíjate los fíjate el número que está aquí. No sé si lo logras ver, pero yo te lo voy a decir: aquí 3.439.150 personas alcanzadas con una publicidad que hizo este caballero y donde 20.128 personas compartieron sus, eh, eh, su publicación, y donde, y donde tuvo más de 43.000 reacciones, con una cantidad de 2.700 comentarios. ¿Esto cómo lo logró? Con publicidad, obviamente. Pero tú dices, ah, bueno, chévere, publicidad. ¿Y cómo yo monetizo? Fíjate, él, este señor hizo todo el, tra el trabajo de... Primero darse a conocer, capturar y después vender. Cuando él logra las ventas, pues yo te lo estoy mostrando aquí en pantalla, está en un círculo rojo, espero que lo puedas ver, él logró con esta campaña vender 10.200. 94 dólares, dólares, ¿qué te parece? Y hay un montón de gente que está preocupado porque no puede salir a tocar en concierto porque bueno, tú sabes que con la situación en que estamos, nadie puede salir, entonces ahora los músicos estamos golpeados, pobrecito los músicos, campeón, pobrecito si tú no estás al día con el mundo digital. Y este es el mejor momento para que te pongas al día con el mundo digital. Gente como este señor ya están aprovechando estas oportunidades porque ya, obviamente, ya saben cómo es todo el proceso, tienen todo el conocimiento y cada día, pues, venden más y más y más. Y ahora más que todo el mundo está metido en internet. Entonces, si tú quieres vender, si tú, tú quieres tener una próxima campaña y vende 10 mil dólares, pues tú tienes que empezar a aprender a hacer esto o buscar personas, crear ese equipo y comenzar a trabajar. Ojo, esto tampoco, voy a, voy a, voy a decírtelo así, voy a poner mi cámara para decírtelo. Esto tampoco. Se logra de la noche a la mañana. Eh, Roma no se hizo en un día, ¿verdad que no? ¿Eh? Tú no aprendiste a tocar el instrumento practicando un día nada más. Estoy seguro que tardaste por lo menos, por lo menos, mira, para hacer el primer acorde, seis meses. Y si fuiste muy bueno, tres meses. Y a lo mejor te sonaba ahí feo. Entonces, yo lo que te quiero dar a entender es que esto es un trabajo de tiempo. Sí, hay que olvidarse del desespero de salir corriendo. Claro, ahorita todo el mundo está desesperado de, de, de generar dinero porque, bueno, la situación y todo el más bueno, pero campeón, esta es la oportunidad buenísima, buenísima para que comiences a, in, a indagar y a, a ahondar en el mundo digital, porque ahora la gente se va a migrar al mundo digital, ¿sí? Y tú tienes que aprovecharlo, tienes que aprovecharlo. Y si lo haces con disciplina, lo haces con, este, eso se llama, eh, constancia, pues tú puedes lograr unos números muy bonitos como este que te estoy mostrando. Esa es la idea. ¿Qué te parece, campeón? ¿Te gusta? ¿Qué te parecen esos números? Ah, bueno, dale ahí, dale ahí. Me gusta, me asombra. <laughs> Porque te gustó la información. Y es importante, campeón. Es importante que sepa que esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Que sí. Bien, vamos con tu primera venta. Vamos con tu primera venta. Voy a tomar un traguito de agua mientras ustedes le dan el me gusta y comparten con sus compañeros y amigos. Bien, 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 bien. Me disculpan si aquellas personas me están escribiendo. Eh, no sé qué pasa, lamentablemente, no sé por qué no he podido ver más comentarios, pero si, si me están escribiendo, lamento no poderles responder. Eh, hay comentarios que no veo, ¿verdad? Que no veo. Pero bueno, igual estamos ahí muy pendientes de, 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 y los quiero mucho y ustedes saben que, que no es por falta de, de, de ¿cómo se llama? De, eh, de educación. ¿Cuáles van a ser tus primeras ventas, campeón? Bien, tus primeras ventas van a ser o van a estar basadas en tus fans. Así de sencillo. ¿Cuál es lo primero que tienes que hacer? Organizar un lanzamiento. Tienes un tema por lanzar. Bueno, organiza. Ojo, la palabra que estoy usando. Organiza un lanzamiento. Organiza un lanzamiento. Significa que tienes que dedicarle tiempo. Ahorita vamos a hablar con un invitado que tenemos al cual le hicimos el lanzamiento, que es Maltercio, ha sido la banda que hemos estado trabajando y he leído comentando todos estos días. Eh, y esto, él se los puede decir, esto no se hizo la noche a la mañana. O sea, es un trabajo de constancia, de, de, de reunión, de entender las cosas, de ir poco a poco, de crear contenido y todo lo demás. ¿Qué otra cosa puedes hacer para también este, este, generar dinero ahorita, 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 ya, ya? Pues crea unos live con link de aportes. Sí, sí, tú puedes, puedes buscar, hay muchas plataformas por las cuales tú te puedes, de plataformas de pago online, donde tú te puedes afiliar y ellos tienen unos links y ellos reciben los aportes. Entonces tú puedes tranquilamente pues, hacer un live y pedirle a tu público, a tu base de fans, que te aporten, así como lo hizo Gracie Kelly en el ejemplo que te mostré. Usa los pósters los franelas, como bonus a la compra de tu disco. La gente siempre se quiere llevar algo, cuando uno es fans, uno se quiere llevar algo más, no solamente música. Entonces aprovecha, entonces tú le mandas la, el, 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 lo que llaman el level, el póster, o le envías una franela. Entonces eso te ayuda como a aumentar el precio, porque si tu disco vale, un ejemplo, 5 dólares, tú le puedes decir, si te doy si tú, si tú pagas eh, el 10 dólares, también te lleva mi franela. ¿ves? Entonces eso es importantísimo, eso es importantísimo. A ver, eh, me están comentando un poco de que se está parando. Eh, el, el, el live, ¿sí? Me están diciendo que hay problemas con, con, la, con, la, con la transmisión. Por favor, escríbanme ahí en el chat si les está si ustedes lo están viendo bien, ¿sí? Porque puede ser que eh, eh, existan personas que no les, estén, no, les estén, eh, no les esté funcionando mucho el internet. A ver, coméntenme ahí. Pónganme el comentario para yo saber si realmente ustedes lo están viendo. Me ponen la manito arriba en el comentario. Sí, lo estoy... Estoy fino, lo estoy viendo bien. Lo estoy viendo bien. Y así eh, yo estaré... Eh, eh, seguro de que ustedes están recibiendo la información clara y concisa. ¿Sí? Okay. Manuel me dice que está bien. ¿Quién más me dice si está bien? Luis Carlos, perdón, Luis Carlos me dice que está full. Está bien. ¿Hay alguien más? Bueno, nadie me quiere escribir. <laughs> la gente me dice que está bien. Bueno, yo veo ahí, la gente le está dando manito arriba, ¿no? Eh, alguien más que me quiera comentar, poner en el comentario, por favor. Pónganme en el comentario si le está yendo, si lo están viendo bien. Si, le, si, 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 si no hay problema. Bueno, continuamos entonces. Continuamos. Va, va, voy otra vez con la lámina. Pues yo veo aquí todo bien, ¿no? A lo mejor son las personas en su, en su, en su internet. Pero yo por lo menos aquí lo veo todo bien. Veamos entonces. Eh, estamos hablando de que no solamente... Eh, que si tú usas los postes, la franela, todo eso te va a funcionar como un bonus para que tú puedas eh, también generar ingresos por ello, ¿no? Por el bonus. También puedes hacer descargas pagas de tu música rara. Eso significa que nosotros mucho, este, eh, eh, mu muchos este eh, aquí muchos, a ver, ahora sí me están escribiendo. Eh, Jans me dice que es súper bien. Ok, perfecto, Jans. Gracias. Por acá técnica local me dice que a veces se queda cargando la señal. Entonces significa que es un problema de el que está del otro lado. ¿Sí? Porque si hay personas que lo están viendo bien, es porque hay otras personas que tienen el Internet. Les recuerdo, cierren cualquier otro tipo de pestaña que tengan la computadora. Un alerta, Entonces, voy a hacer una cuestión aquí. Ok, bien. Entonces, descargas y pagas la música rara. La gente va a pagar por descargar música rara. ¿sí? Eh, y todo lo que deseas vender que entretenga a tu público. Es importante, es importante, es importantísimo que entretenga, que, que todo lo que tú vayas a ofrecer a tu público entretenga realmente. Porque si no entretiene, pues obviamente que tu público no lo va a querer obtener, ¿no? Porque tú quieres, tú haces, tú, tú, tú perteneces a la industria del entretenimiento. Tú eres un músico, eres un artista, estás en la industria del entretenimiento. Eso significa que tienes que entretener todo lo que desees vender, pero que sea entretenido, ¿ok? Que sea entretenido. Bien. Ahora, hay diferentes formas de generar ingresos, y esto es una cosa que a veces muchos músicos están, siempre están, eh, o lo omiten, ¿sí? Lo omiten y no, no, no le prestan mucha atención a esto, pero yo te voy a abri abrir los ojos y te lo voy a recordar, ¿sí? Te los voy a recordar. ¿Cómo es esto? Esto es así. Fíjense, eh, vas a tener varias formas de generar ingresos como músico. A lo mejor tú nada más te estás enfocando en, una, en un solo aspecto y ese aspecto no te, te, no te está dando completamente el ingreso, pues tú puedes usar otros aspectos. Tú puedes entrar por otro sitio, como quien dice, puedes usar otras entradas, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué vas a hacer? Vas a tener varios ingresos. Yo te coloco aquí a mano izquierda a hacer arreglos musicales. Tú eres músico, tú puedes vender arreglos musicales. Tú puedes vender música, obviamente. Tienes que vender tus canciones. Puedes vender entradas a los conciertos. Otra manera también de generar ingresos. Puedes transcribir música. Ay, esto hace falta, pero mucho, 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 mucho. Sobre todo cuando, vamos, cuando se va a firmar un artista para que entre una editora, necesita tener toda la transcripción de su música. Toda la transcripción de su música. Eso es importantísimo. Y muchos músicos no saben escribir su propia música. Entonces necesitan buscar a otro. Si tú eres de las personas que sabe transcribir, tienes una entrada de dinero. Importante, ¿eh? escribir para otros artistas, cuando yo digo escribir para otros artistas es cuando tú eres un autor, tú puedes decir, ¡ay! tú quieres cantar mi canción, yo tengo unas canciones muy lindas estas son las canciones que yo compongo y pues ya yo sé que hay mucha gente que le gusta, así que ¿por qué no probamos contigo? la cantas en tu próximo disco y me pagas mis derechos de autor, e incluso puedes enseñar tu propia habilidad fíjense que yo creo que, que se lo mostré en el live pasado como Gracie Kelly enseña a tocar el saxo, ¿sí? Y se lo mostré como Baby Fat enseña a cocinar. <laughs> Entonces tú tienes habilidades que tú puedes usar y puedes monetizar. Entonces ya no te, no te limitas solamente a vender música, que es algo que, que, que nosotros como artistas independientes no nos podemos tampoco quedar solamente con eso. Porque tú no, no puedes vender música nada más, también tienes que vender tu merchandising, tienes que vender tus entradas al concierto, puedes hacer arreglos musicales para otros artistas. Pues, si tienes la habilidad de escribir música, pues transcribe las canciones que otros artistas necesitan transcribir para poder, eh, en el caso de firmar con editora o para registrarlas, que también se necesita la transcripción. Puedes escribir canciones para otros artistas y esto también te genera ingresos. Y puedes enseñar tu habilidad. Y, y fíjate que todo esto son maneras y opciones de poder generar ingresos que son muy sencillas. A la final de cuentas, tienen que ver con tu talento. Es tu talento, es tu arte lo que tú estás generando ingresos. ¿Verdad que sí? Entonces, nada, no deje perder la oportunidad. De tantas que hay, de que tú puedes generar ingresos. Entonces, mientras estás vendiendo música por un lado, por el otro lado estás haciendo arreglos musicales, por el otro lado estás organizando un concierto que vas a lanzar, tienes ya una franela y unas tazas para vender, hay un amigo que necesita que, transcribas el, el, que transcriba su, 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 su canción, se la pasas a la partitura, eh, tienes alumnos que quieren aprender a cantar, que quieren aprender a tocar un, la guitarra, e incluso puedes, eh, como autor, escribir canciones, eres poeta, escribes las letras y se las das a, a otros artistas para que las las moneticen, las, las graben en su próximo disco. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Ah, genial, ¿verdad que sí? Ah, buenísimo. Dale me gusta y entonces, dale me gusta porque vamos con una entrevista. Hoy vamos a entrevistar a Andrés Gallagher. Es Andrés Gallagher, nuestro entrevistado de la noche de hoy, que es el guitarrista de Maltercio. Y ya lo vamos a colocar eh, en vivo para que pues, disfrutemos un ratico de lo que él nos tiene que decir. Quiere la entrevista? Dale me gusta, dale me gusta si quieres que entrevistemos a, a, a nuestro amigo Andrés Gallagher. <laughs> ok, ok, parece que sí lo quieren, parece que sí. Ah, buenísimo. Entonces voy a prepararme aquí para entrevistar a nuestro amigo Andrés Gallagher. Ya te voy a dar la entrada, Andrés. Aquí te estoy dando micrófono, te estoy dando micrófono, Andrés, para que puedas hablar. Y habla, Andrés, para ver si te escucho. ¿Te escuchamos? Hola Andrés, buenas noches. Eso Andrés, mire, bueno, chicos, buenas noches. Aquí tenemos a Andrés Gallagher. Andrés Gallagher es el guitarrista de Maltercio y él es, eh, mm, si se puede decir, el representante esta noche de esta banda de acá, colombiana, de Bogotá, que eh, ha empezado a utilizar el marketing digital para empezar a darse a conocer. Entonces, yo quisiera, Andrés, que tú, pues obviamente, te presente. Sí, que te, tú te presentes y, y que nada, preséntate, Dino, quién eres tú y qué estás haciendo con, con Maltercio. Soy Andrés Gallagher, guitarrista de oficio ya hace más de 10 años, guitarrista en la banda Maltercio y guitarrista de oficio, otras cositas de más dentro del de gran mundo de la música. Un saludo a todos y espero les sea productivo estos minuticos. Excelente, Andrés. Pues muchas gracias por aceptar la invitación de esta noche y estar con nosotros aquí compartiendo con todos los artistas que estamos acá conectados. Fíjate, gente incluso de República Dominicana, gente de Colombia. O sea, ahí, ahí prácticamente estamos internacionales esta noche. Casi que todas las noches hemos estado internacionales con gente de Perú incluso, ¿no? Andrés, eh, pues nada, te tengo solamente tres preguntitas para que tú comiences a compartir con nosotros. Y la, la número uno es, bueno, ya sabemos que Maltercio es una banda que eh, ha pasado por un, to, una estrategia de marketing digital, obviamente hecha por nosotros, por, por Full Nota. Y nosotros hemos estado conversando todas estas noches sobre el marketing digital y cómo te puedes dar a conocer, pues, por internet de una manera correcta. Yo quisiera hacerte la primera pregunta es, oye, Andrés, ¿cómo te sentías tú ¿Cuáles fueron tus miedos antes de comenzar esta estrategia de marketing cuando Full Nota pues, te lo ofreció? ¿Cuáles eran esa, esas cosas, esos escepticismos que estaban, esas nubes negras en tu mente y, y, y el miedo que a ti te atacaba antes de hacer un, un marketing digital? Bueno, pues primero que todo, eh, Maltercio ha tenido una evolución bastante amplia en muy poquito tiempo. Eh, después de estar formados por una banda simplemente de, de lo que conocemos acá como Chisga, de ir tocando muy casualmente en, en, en sitios. Decidimos ya profesionalizar la, la, la banda y pues obviamente vienen miedos como, como cualquier reto que se le viene a uno encima. Entonces pues no teníamos gran conocimiento sobre las, las herramientas digitales Nada más de lo básico, del orgánico que se maneja comúnmente, pero no habíamos sondado mucho en, en la cuestión del marketing como tal. Eh, obviamente tuvimos miedo, dudas, porque siempre van a haber miles de dudas y siempre va a estar la, la inquietante de: ¿y eso para qué? ¿Y eso qué nos va a resultar? ¿Eso qué nos va a dar? ¿Qué, qué producto vamos a sacar de ello? ¿No? Generalmente las bandas, y no solo las bandas, los, los grupos solistas eh, siempre buscan reacciones inmediatas y pues creo que eso no se puede conseguir así de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, sí hubo miedo hubo como todo, pero creo que es cuestión de salir de esa zona de confort para darnos la oportunidad de, de a ver qué pasa, ¿no? Excelente, Andrés, excelente, muy bonita la reflexión, el miedo y, y el escepticismo. Y ahora que, que has vivido o que ya ha pasado, porque bueno, todavía no hemos terminado, ¿no? Estamos ya casi en la fase final de, de, de lo que es el marketing con, con la estrategia con Maltercio. Eh, ahora que viviste pues la parte más gruesa, por decirlo así, la estrategia, eh, ¿cómo te visionas o cómo visionas tú la banda Maltercio en los próximos seis meses? Si estuviera manteniéndose, sí, manteniéndose haciendo marketing digital y dándose a conocer con estrategia, ¿cómo lo ves? Pues al igual, de todas maneras, eh, antes de, 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 de responder esa pregunta, creo que cabe precisar que hemos tenido unos muy buenos resultados y obviamente la, la, la idea o el ideal es seguir adelante con esos resultados dentro de seis meses, dos meses, un año, dos años. O sea, esto es un proceso constante de bastante disciplina que no solo es delegar las funciones a, a las personas que están generando el marketing digital sino que también es una tarea que cada integrante de cada banda lo tiene que hacer eh, muy juiciosamente no mm, son procesos que, que requieren un, un, una organización un cronograma dentro de la banda dentro del grupo o hasta un mismo solista tiene que tener esa organización para para que esos resultados se vean entonces pues Creo que dentro de seis meses, si las cuestiones siguen con el mismo ritmo de trabajo, a pesar de la situación que se está viviendo mundialmente, eh, van a tener buenos resultados, no solo en, en los likes, en, bueno, en, en este tipo de cosas, sino también en la, en la visualización del grupo mismo. Entonces, creo que son reacciones positivas que esperamos y que se están dando. Buenísimo, Andrés. Tú dijiste algo importante que hay que hacer hincapié. Hablaste de disciplina y de constancia y de que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Eso, eso me, me encanta, me alegra escuchar eso de ti. Yo sé que la banda y la banda ha sido súper disciplinada. Eh, y se los digo de todo corazón porque nosotros tenemos también dos, dos artistas más que estamos eh, buscando la manera de que también salgan para adelante, pero la falta de disciplina hace que, que las cosas sean más difíciles. Por eso que al principio decía de que toda la final depende de, de ustedes como artistas, el compromiso, la disciplina, la constancia, porque uno le puede decir que hay que hacer, pero del hecho al trecho, eh, o del dicho al hecho hay mucho trecho, eso es lo que quiero decir. Bien, excelente, excelente, Andrés, gracias por esas palabras. Ahora... Tienes un público ahorita que te está escuchando y que te está viendo, ¿sí? Es un público donde son Ajá. artistas solistas, porque tenemos solistas, tenemos bandas y tenemos orquestas, incluso aquí ahorita en Conectado. ¿Qué le dirías tú a ellos que están ahorita pensando en hacer marketing digital y a lo mejor tienen un poquito de miedo y escepticismo? ¿Qué, qué consejo le darías tú a ellos ahorita en este momento? Bueno, pues el, el, el consejo sería que empecemos a quitarle el miedo. Y, y el terror hacia el uso de, del marketing digital, digital perdón. Debido a que, pues, eh, hace muchos años, estamos hablando de las décadas de los 90, de los 80 y mucho más atrás, el marketing se daba por la venta de discos físicos. Entonces, eh, creo que la música avanza y el mercadeo avanza también a su vez. Entonces, creo que y considero ¿no? que el marketing digital es la herramienta que, se tiene que usar ahorita porque no, no hay otros medios para generar difusión. O sea, hay un sinnúmero de bandas, de grupos. Y destacar sobre ese gran cúmulo de, de artistas con gran talento requiere un esfuerzo vital para, para salir. Entonces, eso es el marketing digital, perdón. Y es una herramienta muy efectiva si se sabe usar con disciplina, si se sabe usar inteligentemente, si se tienen los cronogramas, los tiempos, eh, la organización y la, log la logística dentro del mismo grupo o, o del solista mismo. Entonces creo que eh, el marketing digital es la alternativa que necesitamos ahorita los artistas y más ahora en estos tiempos de... de, pues de de la situación que estamos viviendo ahorita es por el lado en el que se están moviendo los artistas y no solo monetizar por el lado artístico como como usted decía Melqui, sino por las otras facultades que pueda tener el, el artista ¿no? o, el que, o el que lo ve entonces creo que el marketing digital es lo más indicado para usar y, y se los recomiendo bastante ese fue nuestro amigo Andrés Gallagher, apellido artístico ¿eh? de los Gallagher <laughs> muchas gracias Andrés por estar esta noche con nosotros y por darnos tus palabras, estoy seguro que habrás inspirado esta noche a mucha gente a tomar acción, que es lo importante, tomar acción muchas gracias Andrés, feliz noche y no te vayas, pues quédate por ahí porque ya vamos a terminar nuestro live y es importante que también puedas participar por los concursos que tenemos por ahí <laughs> así que chévere Andrés vale. esto fue Andrés Gallagher, muchas Gracias Andrés, es importante. Fíjense lo que nos acaba de decir Andrés Gallagher, nos acaba de decir eh, o nos, nos, nos dio pues una, un consejo súper grandísimo que ya se lo venía diciendo hace rato, disciplina. Y de verdad que eh, Maltercio ha sí, sido una banda muy, muy disciplinada eh, y eso es lo que hace realmente que nosotros pues eh, o que la banda tenga futuro, si ¿sí? Una banda, un artista no tiene futuro si no trabaja, si no tiene, si no tiene, si no es disciplinado. Si no, si no lo hace, pues obviamente que no va a poder tener una, eh, un resultado, trabajo, constancia, eso es importantísimo. Recuerden entonces, aquí tenemos nuestro blueprint, esta es la triada. La tríada que tenemos que utilizar, que estamos enseñando de hace rato para que ustedes trabajen. Eso es, dale me gusta, dale me gusta, dale me gusta. Vamos, eso, comparte con tus amigos, toma este es un traguito de agua antes de seguir a ver porque ya vamos con algo muy interesante. ¿Con qué vamos? Antes de tomar el traguito de agua, les voy a decir que vamos con el primer rock sequio de esta noche. Somos músicos, lo sé. Somos músicos, nos apasiona el arte, la bohemia, nos encanta. Hermano, pero si queremos vivir de esto, tenemos que ponerle corazón, tenemos que ponerle tesón, tenemos que ponerle disciplina y tenemos que usar las herramientas que están en nuestras manos y aprovechar las oportunidades que nos da la vida. Eh, dicen que crisis es igual a oportunidad. Estamos en un momento de crisis y ustedes tienen, o nosotros, todos tenemos una gran oportunidad con el Internet. La verdad que sí. Solamente es cuestión de. De ponerle, de ponerle acción, poner acción es importante, yo siempre se lo digo a la gente hay que poner acción, ¿quién quiere obsequio? a ver, pónganme ahí, escríbame yo quiero mi obsequio, a ver si es verdad, yo quiero mi obsequio yo tengo el primer obsequio para ustedes y, y a ver, voy a hacer algo aquí porque el obsequio lo vamos a hacer de una manera muy sencilla yo voy a escribir aquí bueno, un lápiz, voy a escribir un número del 1 al 10 aquí está ¿qué les voy a regalar? ¿Qué vamos a obsequiar? ¿Cuál es el primer obsequio de la noche? Es el ebook del marketing de la atracción para artistas musicales. Lo que puede hacer el marketing de atracción para ti, para que puedas conseguir fans con el marketing de atracción. Es un ebook que hemos escrito basado, obviamente, en las experiencias y en, el, y, y en todo el lo que es trabajo de estratégico de marketing de atracción. Es muy sencillo, está escrito con una cantidad de información muy sencilla, un lenguaje muy sencillo, un lenguaje muy musical, muy artístico, para que lo podamos comprender y ponerlo en acción. Eso, ya le dieron un me gusta un montón de gente. Eso es buenísimo, buenísimo. Este ebook book lo voy a obsequiar hoy, esta noche, porque es necesario que tengamos el conocimiento de cómo comenzar a generar esta, esta atracción, y más ahorita que, ta, que tenemos la oportunidad de que tanta gente existe en, en, en Internet, ¿sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer esta este ¿Cómo voy a regalar este premio? ¿sí? ¿Cómo lo voy a regalar? ¿Cómo vamos a hacer esto, cheque Bueno, fácil, mira. Yo escribí en este papelito, no, no lo voy a, voy a taparlo para que no se vea, ya escribí un número, <laughs> voy a poner mi cámara, mi cámara completa. <laughs> eh, escribí un número en este papelito, escribí un número en este papelito, ¿sí? Un número, todavía nadie va, va a colocar el número, ¿ok? Porque no les he dicho todavía si, de, de, de qué rango van a, a escribir. Pero ustedes me van a escribir el, un número del 1 al 10. Yo lo tengo aquí guardadito, mira, ya lo doblé. Del 1 al 10 me van a escribir un número en el chat. Si coincide con el que yo tengo escrito aquí, te llevas el ebook. A ver qué tal. Escribe un número del 1 al 10. Si yo no logro ver la respuesta, por favor, ahí mi amiga Jessica que me está ayudando. Este, si yo no logro ver el número, o sea, números, eh, la persona que escriba el número primero, si yo no lo logro ver, por favor me avisas, Jessica. ¿Sí? Eh, a ver, un número, un número, del 1 al 10, escríbanlo en el chat y vemos eh, quién se lo gana. Tiene que coincidir con el que acabo de escribir aquí. Hey, sigan escribiendo, sigan escribiendo, estoy viendo algunos, estoy viendo a Dayan, estoy viendo a Luis Carlos, estoy viendo a Manuel. ¿Hay alguien más? No, no, si hay alguien más, Jessica, me avisa si yo no lo veo, porque estoy viendo a Dayan, estoy viendo a Luis Carlos, estoy viendo a Manuel. No veo más nadie más. Bueno, listo. Ya, Manuel, te vi que pusiste el 4. <laughs> ya te vi. Ok. Bien. Ok, perfecto. Le voy a decir una cosa. Quien se lo ha ganado... No debe... No... Voy a... vamos a repetirlo. Porque quien se lo ganó, no debió haberse lo ganado. <laughs> quien escribió el número fue Dayan. Con el número 7, míralo pero la verdad es que, es que no, Dayan no se lo puede ganar, porque Dayan es parte y es el, parte del equipo de full nota. Entonces no pues, lo puede ganar. Así que vamos con otro número. Vamos con otro número. Vamos, vamos. Otra vez del 1 al 10. Lo, vuelvo, lo vuelven a pensar. Listo, del 1 al 10. Del 1 al 10. Listo. Ya lo escribió Laudry. Laudry se acaba de ganar el e-book. Laudry, mira, felicitaciones. Laudri te ganó el ebook con el número 5. Laudri, felicitaciones. Te has ganado el ebook del marketing de atracción y estoy seguro que te va a dar mucho valor ese libro. Lo vas a disfrutar un montón, estoy seguro que sí. Ya saben, Laudri se acaba de ganar el ebook. Felicitaciones, Laudri. Felicitaciones. Que este. Eh, nos vamos a poner en contacto contigo. Escribe a nuestro chat, a nuestro Facebook Messenger, Laudri. Escribe la palabra, eh, no, escribe, me gané el ebook para tenerte ahí conectado, ¿sí? Entonces, Laudri Vélez, escribe a nuestro Facebook Messenger la palabra, la frase, me gané el ebook o me gané el libro para que entonces te lo enviemos a, eh, vemos cómo te lo vamos a enviar, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces continuamos con nuestra transmisión. <laughs> Esto dio mucha risa, ¿verdad que sí? Recuerde que hemos hablado toda esta semana de la tríada y hoy estamos hablando de cómo monetizar, ¿cierto? Y, y la idea de monetizar, eh, yo, eh, para, para monetizar, pues yo, eh, para lograr monetizar como debe ser y tener, eh, tener esta, estas estrategias eh, ideales como deben ser, yo hoy les voy a dar un obsequio número 2. Un segundo obsequio. Y quiero que presten mucha, pero mucha atención. Mucha, pero mucha atención a este segundo obsequio. Porque es, esto no pretendo repetirlo. O por lo menos no por mucho tiempo. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este segundo obsequio es un programa que te... Full Nota te va a obsequiar, sí, te va a regalar un programa, un programa de aprendizaje en vivo y directo con mi persona en un trabajo que vamos a hacer por cuatro semanas. ¿Cómo puedes participar por este obsequio? Te voy a explicar. Primero que nada, y de, y de paso no solamente el programa, te vamos a dar otras cositas más, pero fíjate tú. A ver, ¿quién quiere saber sobre este obsequio? Dale me gusta ahí, dale, escribe, 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 escribe ahí. Para bueno, ver, dale me gusta, dale me gusta para ver quién está, quieres, ¿no? Que te, que te explique cómo va a ser este programa, ¿no? No, no todos se lo van a poder llevar, soy, no todos, pero vamos a ver cuántas personas se lo pueden llevar. Este programa, antes de hablarte del programa, quiero eh, hacer referencia a otros artistas que han participado con nosotros. ¿Sí? En diferentes situaciones, en diferentes eh, servicios que nosotros damos. ¿sí? Hay gente que, que está distribuyendo música con nosotros, hay gente que está estudiando con nosotros, hay gente que se está promocionando con nosotros con Full Nota, como, como el caso de Maltercio, como el caso de, 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 de otros artistas que ya yo, yo te voy a mostrar cómo distribuyen su música. En fin, solo eh, ofrecemos como una variedad ¿no? de servicios. Pero hoy quiero apoyarte, quiero ayudarte, queremos ayudarte en Full Nota. Con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, para que tengas una estrategia correcta y darte a conocer cómo debe ser. ¿sí? ¿Quién puede hacer? Por ejemplo, aquí tenemos a Arelio Lavarriete, cantante, que nos escribió este mensajito tan bonito. Full Note es un gran aliado para el productor musical independiente. El apoyo y difusión de nuestro trabajo se sustenta en un enfoque productivo a través de una efectiva publicidad. Gracias, Areli. También tenemos a nuestro amigo Miguel Ángel Gómez, guitarrista. Full Nota para mí ha sido una solución práctica para dar a conocer mi trabajo, su asistencia en línea, su aporte y la publicidad que nos ha hecho a los artistas es espléndida. Gracias Miguel Ángel que nos ha escrito también esto. ¿Quién puede hacer todo esto? Bueno, Douglas Conde. Poder contar con la tarjeta de carga de Full Nota le agrega un carácter práctico, actual y vanguardista a mi trabajo solista. Estos son algunos de los comentarios que nos dejan los artistas. Que, que gracias a Dios pues. Eh, están contentos con lo que le hemos eh, le, el trabajo que le hemos hecho y full nota hoy hoy te va a ofrecer Full Note Academy, que es nuestra eh, academia donde enseñamos todo lo que tiene que ver con publicidad, marketing, protección intelectual, finanzas, producción musical. Ahí tenemos una gran cantidad de información que vas a poder estudiar, que por eso, que de hecho tienes un montón de tiempo, estás, este, ahora sí hay bastante tiempo para poder dedicar y estudiar. Y adicionalmente a eso, te voy a obsequiar el programa de cuatro semanas, un programa donde vas a, estar, vas a estar sentado conmigo, hombro a hombro, obviamente, online, de manera digital, y vamos a ir armando tu estrategia de marketing digital. Ese va a ser nuestro, nuestro obsequio. Ahora, te quiero explicar un poquito qué es lo que trae Full Note Academy, porque es parte del obsequio que te voy a dar, ¿sí?, cuando tú entras a Full Note Academy vas a tener una comunidad de artistas, así como estamos hoy aquí conectados, y vas a, lo primero que vas a poder ver son los módulos de, cre, el, del primer curso que nosotros damos, que es creando en 7 días una estrategia ganadora de promoción digital. Es un módulo que va del 1 al 7. Después vas a tener el módulo del 8 al 12, donde vas a ver modelos de negocios para músicos. Es importante porque tienes que aprender a hacer tus modelos de negocio. Y, y en el, el módulo del 3 al 16 va a haber el curso Cómo proteger mis creaciones en la industria musical. Y no solamente eso, sino que todos los meses se está montando contenido, cursos, entrevistas y muchas otras cosas más dentro de la plataforma. Lo cual significa que todos los meses vas a poder entrar y seguir estudiando y seguir analizando. Y esto ya está pregrabado, lo tienes tú dentro de la dentro de la de, la, de, de, de Full Note Academy que es una plataforma online donde entra y va ahí como me ves a mí en esa fotico voy a estar yo así como estoy hoy explicándote eh, obviamente de manera grabada todas estas clases y vamos a ver también este, nuestra amiga Lady que está en la parte de la finanza y nuestro socio y amigo también Ricardo que está en la parte de protección intelectual que es importante saber cómo generar ingresos con los derechos de autor ahora lo te te preguntarás porque por lo general nosotros cuando estamos comprando eh, cuando nosotros estamos comprando eh, cómo se llama esto eh, una guitarra o un micrófono, pues uno siempre revisa no uno ve uno lo prueba y uno ah mire cómo es esto cómo funciona. Yo no te puedo mostrar cómo funciona así, pues que lo puedas tocar y lo puedas palpar y escuchar cómo funciona Full Note Academy. Pero hoy te voy a mostrar un tour de cómo es Full Note Academy por dentro, donde tenemos más de 100 cursos, entrevistas, las ofertas, herramientas, seminarios, en fin, un montón de contenido para que sigas, para que sigas estudiando y no te quedes nada más hasta este cuarto episodio. Te voy a mostrar cómo es entonces Full Note Academy. Presta atención cómo es Full Note Academy por dentro. Eh, observemos entonces cómo es nuestra Full Note Academy, nuestra comunidad internamente. Aquí te muestro rápidamente. A mano izquierda tienes la barra de progreso donde puedes ir viendo toda la información, eh, cómo vas progresando dentro de, de, de nuestra Full Note Academy. Eh, vas a poder también ver distintos módulos que los tienes aquí divididos en la parte izquierda. Eh, cada módulo pues, trae sus respectivos videos de cada, cada curso. Aquí pues, eh, te estoy mostrando. Lo primero que vas a ver cuando ingreses a Full Note Academy es la estrategia ganadora de promoción. Este va a ser la primera, la primera, si se puede decir, el primer, el Mira, primer curso eh, donde vas a tener videos, como te estoy a mostrando. Vas a poder la evaluar de la clase con estas estrellitas que te muestro aquí. Puedes incluso marcarla como finalizada. Aquí está marcarla como concluida si terminaste el curso. Más abajo verás una descripción. Vas a tener también lectura complementaria. En este caso son los podcasts que tenemos en Purify en Apple Music, el que más te guste utilizar adicionalmente a eso tenemos los comentarios ah, puedes descargar, puedes descargar también Wordbook que hay material que nosotros siempre dejamos dentro de cada clase para que puedas descargar eh, puedes comentar y empezar a interactuar con toda la gente que se encuentra dentro de Full Note Academy y así empezar a, a tener compañeros de, de, de carrera eh, que, hay, que es importante tenerlo aparte de eso, pues fíjate que el video eh, además de tener, pues, pues darle play y poderlo ver, también puede tener subtítulos. Tú le das clic aquí y vas a ver el video con los subtítulos. ¿sí? Adicionalmente, eso aquí en la ruedita, puedes también eh, usarlo. Eh, pues si le das aquí en desconectado, vas a poder verlo en el momento en que no tengas internet. Y puedes cambiar la velocidad. Si en dado caso habló muy rápido, puedes bajar la velocidad o subir la velocidad si quieres que sea más rápido. Eh, la calidad. Eh, pues tengo en automático por defecto pero tú puedes cambiar la calidad del video si la quieres ver con más alta calidad o con más baja calidad eh, también puedes darle aquí en esta barra de siguiente y ahí vas a poder ver ir pasando por cada una de esta, de estas sesiones en el, como te comenté vas a ver los primeros cuatro módulos, eh, si no me equivoco, los primeros cuatro módulos, sí, son de la estrategia ganadora. Fíjate hasta la sesión 7, la estrategia ganadora de promoción. Sí, que es el primer contenido que vas a ver. El segundo contenido que se libera va a ser el de protección intelectual. Ojo, es importante que, se, que, que tomes en cuenta que todos los meses vamos a ir liberando contenido. ¿okay? Todos los meses vas a ir viendo cursos nuevos, cursos nuevos, con eh, actividades nuevas. Por eso te estoy comentando que los primeros cuatro módulos son. De la, introducción, de la estrategia ganadora de promoción en 7 días, que es lo primero que vas a ver apenas compres tu acceso y al siguiente mes se te libera la protección intelectual, cómo proteger mis creaciones en la industria musical donde vas a tener este, un montón de información muy interesante de nuestro amigo socio eh, Ricardo Ballesteros, quien es abogado experto en protección intelectual, ¿ok? Entonces listo, con esto te he dado una un información bastante genérica de todo lo que vas a ver por dentro en nuestro Full Note Academy, así que eh, no te lo pierdas, ¿eh? Perfecto, perfecto. ¿Qué te parece cómo es Full Note Academy por dentro? Está genial, ¿verdad que sí? Ese es el Netflix de los músicos, el Netflix de los artistas musicales. Ha llegado y está ahí, es Full Note Academy. Y bueno, es importante. ¿Por qué es importante? Porque ah, es todo un cúmulo de información importante para que estés siempre al día con lo que está pasando, no te dejes engañar y no te roben, porque es que eso es lo que generalmente sucede, ¿sí? La gente se deja engañar, se deja robar porque no tiene el conocimiento. Hoy, hoy, yo te voy a mostrar, fíjate, hoy todo esto, Full Note Academy, tiene actualmente un precio de 87,99 dólares. Eso es lo que cuesta actualmente una suscripción anual de Full Note Academy. Pero tranquilo, tranquila, no te asuste, no te asuste no que yo no te voy a cobrar eso, ni tampoco te voy a vender eso. Pero quiero que sepas y que, te, que tomes en cuenta de que eso es el precio que tiene Full Note Academy normalmente. Adicionalmente a Full Note Academy, ¿qué es lo que te voy a dar? Te voy a dar un programa que te comenté que tiene ocho horas de entrenamiento, donde vamos a estar cuatro semanas entrenándonos en una sala privada, dos horas por semana, con ejercicios prácticos cada sesión. En cada sesión vamos a tener ejercicios listos de una vez para que vayas y ejecutes en tus redes sociales. Y adicionalmente a eso, vamos a tener una comunidad privada donde vamos a estar solamente las personas que vamos a trabajar en este programa y vamos a tener esas sesiones de preguntas, respuestas a lo largo de todo el programa, de esas cuatro semanas. Un programa como este normalmente se cobra en un precio de 297 dólares ese viene siendo el precio normal común y corriente, pero tampoco te preocupes porque no te voy a cobrar eso tampoco, pero es importante que tengas en cuenta cuánto puede valer un programa como esto. Ahora, ¿qué es? ¿Cuál es nuestra, nuestra oferta? Por decirte así, nuestro obsequio. Pues Full Note Academy que tiene un valor normal común y corriente de 899 dólares anual no va, ¿ok? No va. El Full Nota Academy solamente te lo vamos a dejar por 11,99 dólares. Estamos hablando que vale menos que un par de zapatos. ¿sí? Te lo estamos dejando un precio menos de un par de zapatos. Y el programa de cuatro semanas que tiene un valor de 297 dólares, te lo voy a dar, o Full Nota te lo va a dar regalado, gratis. Es el obsequio. Te vamos a regalar esa, ese programa. Y lo único que tienes que hacer para poder obtener este obsequio es que te matricules en Full Note Academy y no al, al precio no, normal sino a una suscripción anual de 11,99 dólares. ¿Qué te parece? Ah, no está genial. Es una tremenda oportunidad y un obsequio gigantesco. Pero para ir más allá, para ir más allá de eso, quiero que veas también lo siguiente. Por aquí tienes a Full Note Academy que vale 87,99 dólares anuales. No vas a pagar eso, no lo vas a pagar. Más el programa de cuatro semanas que vale 297 dólares, tampoco lo vas a pagar, sino que con la suscripción de Full Note Academy a 11,99 te llevas todo eso. Te lleva el Full Note Academy, el Netflix de los músicos, de los artistas musicales, más un programa de cuatro semanas sentado con este caballero, con este servidor, donde vamos a estar trabajando fuertemente tu próxima estrategia de marketing digital. Te voy a ayudar a crear esos ganchos, te voy a ayudar a crear la... Te voy a ayudar a crear las, la, 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 el, cómo generar el tráfico. Te voy a ayudar a cómo crear, cómo capturar. Te voy a ayudar a hacer todo, todo, todo el programa en cuatro semanas sentados tú y yo de manera privada, obviamente. Ahora, que quiero, quiero, quiero que ponerte la hora de, este, de esta otra forma, porque a lo mejor tú estás diciendo, ah, Melke, pero nada, no, yo estoy pagando. Claro que estás pagando. Pero si tú sumas 87,99 que vale normalmente Full Note Academy más. 297 que valdría mi tiempo sentarme yo ocho, eh, cuatro semanas contigo, ocho horas, sería un valor total de 384,99 dólares que tendrías que pagar si quisieras llevarte estas dos cosas. Nosotros hoy te estamos obsequiando 373 dólares. Ese es nuestro obsequio. Ese es nuestro regalo. 373 dólares te vamos a regalar hoy, pero tienes que matricularte con 11,99 en Full Academy. Eh, si tú te matriculas en Full Note Academy con 11,99, nosotros te vamos a regalar los otros 373 dólares y de una vez comienzas con nosotros a trabajar y ponerle acción ok ponerle a acción y lo voy a poner mi cámara. Ponerle acción. Acuérdate de lo que estamos hablando. Esto no es de la noche a la mañana. Esto requiere trabajo. Esto requiere disciplina y esto requiere que lo estudies, que lo pienses, que lo analices, así como estudiaste tu instrumento, como estudiaste cómo tocar guitarra, cómo tocar batería, cómo cantar. Pues igualito tienes que hacer aquí. Pero lo más chévere es que tú vas a tener un tutor, que soy yo, y que en un programa de ocho horas de cuatro semanas voy a estar contigo trabajando hombro a hombro para crear esa estrategia. ¿Qué te parece? ¿Verdad que está genial eso? Buenísimo, todo eso me gusta. Dale la cara de asombro. ¡Wow! Con 11,99 me llevo todo eso. Más barato que un par de zapatos. Ahora quiero colocarte, porque a lo mejor este, es importante escuchar también otros artistas, eh, y esto te lo voy, a, te lo voy a, 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 a colocar para que tú veas que tú también puedes lograr. Cada artista está logrando resultados en su, en su área. ¿sí? No significa que cada artista sea millonario y, se, y sean los de DJ. No, cada quien está teniendo sus resultados. Pero adicionalmente a eso... Acuérdate que los resultados vienen poco a poco, uno va creciendo poco a poco. Lo que te decía, a lo mejor hoy aprendiste a hacer do mayor, mañana aprenderás a hacer sol mayor, y así te vas a ir a, a, a aprendiendo todos los acordes hasta que te conviertes en un tremendo músico, ¿no? Es un ejemplo que te estoy dando. Tú también puedes lograrlo porque hay artistas que ya comenzaron a lograrlo y te voy a, te quiero presentar algunos de ellos. Pasó, mi gente, le saludo a Charly Mann, cantante venezolano, y quiero enviar un gran abrazo y una gran felicitación a todo el equipo de mis grandes panas de Furnota.com. En mi caso, agradecerles porque me han ayudado a distribuir toda mi música. Este muchacho, gracias a ustedes, está sonando en todas las plataformas a nivel mundial y eso lo quiero agradecer. Quiero dar fe que son atentos, educados, muy rápidos. Y si eres artista y aún no estás en Furnota.com, no estás en nada. Son los mejores. Y en nombre de todo el talento nacional e internacional latino, gracias por tanto apoyo, gracias por ayudarme a, a impulsar mi carrera y bueno, gracias por apoyar a este muchacho. Dios lo bendiga, Charlie Mann de Venezuela, un abrazo. Un saludo a toda mi gente de Latinoamérica, por aquí les habla Jaco Sanz, desde la ciudad de Lima, soy cantautor venezolano del género pop rock. Y bueno, quiero enviarles un saludo y un fuerte abrazo a todos mis amigos de fullnota.com, la plataforma digital que está dando bastante de qué hablar hoy en día. Ellos son expertos en la materia, todo lo que tiene que ver con la distribución de tu música, con los registros de autor, con todo, 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 todo lo que tiene que ver con este tema. Así que recomendados al 100%, me han estado apoyando desde el inicio de mi carrera. Y bueno, estamos aquí en el distrito de San Miguel, en la ciudad de Lima, en el Up and Truck haciendo lo que es el sound check para la presentación del día de mañana con el Jaco Sanz y su banda. Así que por ahí atentos, me pueden seguir en las redes sociales Jaco Sanz. Y no lo olviden, eh, los amigos de Full Nota. Full Nota. Full Nota. Genial, genial. Nuestro amigo Juan Carlos, ¿cómo termina su, su, su presentación? ¿Qué les pareció? Genial, ¿verdad que sí? Dale, manito arriba, dale, manito arriba. De hecho, hoy tenemos aquí, yo estoy seguro, por ahí debe estar Jacqueline Liz, que está aquí con nosotros conectada. Entonces, venga, 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 ahí tienes. Jacqueline, danos tu saludo. Ahí está, tu, danos el saludo porque ella está aquí conectada en nuestro chat. Entonces, fíjate, aquí estamos trabajando. Cada quien está teniendo resultados en su área, cada quien en su área, sí, es importante que tengas en cuenta esto. Eh, claro, todos aquí están poniendo su trabajo, su dedicación y están teniendo resultados a medida que, que van avanzando. Y eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros queremos, que tú tengas resultados en lo que, en lo que estás avanzando. Y de hecho, yo te voy a colocar esta lámina porque esta es nuestra meta. Nuestra meta es poder, te dar, poder dar a conocer tus creaciones musicales y que en este mundo se escuche más música independiente. Y esa es tu música, esa es tu canción, la que tiene que estar sonando en los oídos de todos esos fans que realmente van a ayudarte o van a pagar por tus canciones, que van a, 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 van a, a hacer que tú comiences a crecer y a vivir de lo que tanto amas, que es la música, que es tu talento. Esa es nuestra meta, darte a conocer. Y no hay mejor manera de darte a conocer que con una buena estrategia de marketing digital, conociendo cómo funcionan las herramientas. Ya hoy has escuchado a Maltercio eh, desde la boca de ellos mismos. Has escuchado ah, desde la boca de, 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 de otras artistas como Jacqueline Bees y todo eso, ¿cierto? Entonces, nada, sencillamente lo único que tienes que hacer es comenzar a poner acción. Recuerda, Full Note Academy, te lo, la suscripción anual, te la dejamos prácticamente en 11,99 dólares, no vas a pagar los 87 y el programa de 8 horas trabajando codo a codo conmigo, no lo vas a pagar, ese va a ser nuestro obsequio. Te vas a llevar 373 dólares de obsequio. O sea, realmente son 11,99. Nuestra amiga este, ya, eh, Luz nos está preguntando. Ya vamos a colocar el enlace en el chat. Es un enlace por medio del cual tú entras y vas a poder pagar en la moneda de tu país. Vas a poder, si en el caso de Colombia son como, como 48 mil pesos, lo pagas en. Con PCE, con Efecti, con transferencia electrónica, con tarjeta de crédito, como tú lo quieras pagar, ¿sí? En el caso de, de los que estaban pues, fuera de este país, lo pueden pagar con Paypal y lo pueden pagar incluso con tarjeta de crédito, también con transferencia electrónica. Ahí ya le vamos a colocar el enlace, le vamos a colocar el enlace en el chat de Facebook para que entonces puedan ustedes eh, entrar y matricularse ya en este momento. Ya en este momento, ¿ok? Matricúlate, porque esto no lo voy a dejar toda la vida. Esto es para que tengamos aquí, en estas semanitas que vamos a estar en cuarentena, estemos trabajando, estemos estudiando y estemos ah, creando, porque cuando esto termine, nosotros vamos a tener nuestra estrategia armada. De, de cómo vamos a hacer para conseguir esos fans y poder monetizar nuestra carrera musical de manera digital, como lo ha hecho Gracie Kelly, como lo ha hecho Manafest, como lo ha hecho un montón de artistas que ya lo están haciendo. Así que, listo. Ahí está el link que lo acabamos de publicar en el, en el, en el chat. Es, entra, le haces clic y de una vez ya no lo dejes para mañana. Esto no es una cuestión de que lo voy a pensar. Ya se pensó. Llevamos cuatro semanas estudiando y ahora lo que necesito es sentarme contigo, porque esto así de, de, de general y así, pues no, no se puede. Vamos a tener una sala privada, una sala privada así online donde yo voy a poder escucharte, voy a poder escuchar tus preguntas y poder aconsejarte. Vamos a estar varias personas, obviamente, en, esas, en esa sala, que van a ser las personas que vamos a estar en el programa. Y estoy seguro que si tú tomas la decisión y tomas, y tomas acción, pues mañana, en el futuro, quiero decir, vas a ser una de las personas que vas a empezar a tener los resultados. ¿Tienes resultados ya? Lo sé, puede ser que sí, pero ahora exponte, o sea, sal más allá, dale más, da, dale más exposición a esos resultados, lo que nosotros llamamos escala escala tu carrera musical. No te quedes nada más con el anonimato, no te quedes nada más con hacer las cosas eh, de una manera semiprofesional, ahí a ver qué hago. No, yo con, con, nuestro, con mi tutoría lo que voy a buscar es que tú cometas la menos cantidad de errores, los menos errores posibles. Esa es la idea. Entonces no tengas que estar, tú sabes, tropezándote, ay, pero que estoy probando esto para decir, funciona. No, no, no. Aquí vamos a usar estrategias que ya están... Eh, comprobadas estrategias que ya están comprobadas que lo único que tenemos que hacer es adecuarlas a tu estilo musical adecuarlo a tu público y eso lo vamos a hacer en nuestro programa así que no lo esperes no lo aguante más no lo esperes más dale click ahí y para mayor eh, información en dado caso que ahorita pues nosotros nos vamos a ir vamos a desconectarnos ya estamos terminando nuestro live pues entonces nada ahí tienes nuestro whatsapp donde nos puedes escribir y hacernos cualquier otro tipo de preguntas. Ahí vamos a estar muy atentos a, a responderte lo más pronto posible. Eh, y recuerda que el valor real de esto son como 384 dólares, que no lo vamos a curar porque estamos en cuarentena y queremos ayudarnos entre todos a echar para adelante, a salir adelante y más sobre todo ahorita en este momento que tenemos que unirnos y tenemos que eh, apoyarnos entre todos y Full Nota en este momento te está dando todo el apoyo posible. Solamente tienes que comprar la, la matrícula de Full Note Academy que son 11,99 menos que un par de zapatos <laughs> menos que un par de zapatos así que listo ahí está el link el enlace en el en el en la en la eh, eh, en el ay Dios en el chat dale clic compra ya de una vez y comencemos a trabajar entonces en crear la estrategia de tu eh, la estrategia ganadora de tu carrera musical así que bueno, nada, yo voy a despedirme ya de una vez, o sea, voy a empezar a despedirme porque de verdad que eh, estoy muy contento de haber estado esta noche y todo este programa de cuatro de, de cuatro de cuatro live que tuvimos, fue muy genial la verdad que estoy muy pero muy contento eh, eh, porque ustedes fueron muy disciplinados, se conectaron a la hora que era y estuvieron siempre hasta el final, ahí están mis dos obsequios ya se llevó la obsequio y ahora este es el segundo obsequio, más grande Así que no te lo pierdas, que aquí está con nosotros este obsequio. Así que muy contento de haber estado esta noche con ustedes. Ya sabes, dale clic en el enlace, matricúlate. Si tienes preguntas, escríbenos a nuestro WhatsApp. Ajá, ay, se me olvidaba, se me olvidaba. Por ahí el día jueves tenemos planificado hacer una sesión de preguntas y respuestas, porque hay algunos artistas que todavía tienen preguntas. Entonces lo más probable es que el día jueves hagamos un live donde lo único que vamos a hacer, o lo que voy a hacer yo, es escucharlos a ustedes, ¿ok? Y resolver sus dudas. Entonces, listo, chicos. Te espero en el programa, en el programa de, de nuestro workshop de cuatro semanas. Espero verte ahí. Mira, te lo voy a poner así en la cámara, mira. Vamos a poner mi cámara. Espero verte en ese programa, en el workshop de cuatro semanas espero verte ahí mm, sería muy defra me defraudarías si no estás ahí porque significa que entonces no has tomado la decisión sigues ahí, ahí, dándole vueltas aquí hay que dar el paso este mundo es de los valientes y créeme que lo que vamos a hacer va a ser algo que va a ayudar a que tu carrera despegue un gran abrazo te quiero mucho querido artista que la pases excelente feliz noche